Fernández Diz, que va a hacer una introducción del autor y del libro. Querido almirante general, queridos amigos y compañeros, señoras y señores, el coronel de Infantería Marina Juan Ángel López Díaz nació en Ferrol en el año 1954. Ingresó en la Escuela Naval en el 1973 y salió nombrado teniente de Infantería de Marina en 1978. Tuvo varios destinos de mando, entre ellos como teniente coronel, comandante del 2º Batallón de Desembarco, Tercio Armada 2002 al 2002, y como coronel, comandante del Tercio Norte de Infantería de Marina desde el 2008 al 2010. Otros destinos de importancia fueron el Estado Mayor de la Armada, el Estado Mayor Conjunto y agregado de defensa en Angola, Mozambique, Namibia, Lesoto y Sudáfrica. También estuvo en la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar en Dijerén. Tiene el curso de paracaidismo, lo que le da la condición de valor comprobado, Guerra Naval, Estados Mayores Conjuntos y el NATO Defense College. Idiomas, inglés, portugués y ruso. Libros, escribió un libro con el título de Panamá en el corazón del Imperio Español y el que vamos a presentar hoy, que es Martín Alonso Pinzón, Un olvido injusto. Y luego tiene multitud de tesinas y artículos publicados en distintos medios nacionales y en el extranjero. Yo, por mi parte, debo de empezar mi intervención agradeciendo a Juan Ángel López Díaz el haberme ofrecido participar en la presentación de su libro, porque me ha permitido conocer y aumentar considerablemente mis conocimientos de todo lo relacionado con la preparación y la ejecución de un hecho tan importante para la historia de España, como es el descubrimiento de América. A la lectura de su currículum he de añadir que Juan y yo nos conocemos desde hace unos años por nuestra común participación en el Foro de Pensamiento Naval y en la Asociación Española de Militares Escritores, a las que ambos pertenecemos. Esta mañana tuve la idea de destacar que el padre de Juan, capitán de navío don Diego López Lubrido, fue comandante del mítico crucero Canarias, lo que pudo despertar en él una temprana vocación marinera. Su libro, cuya presentación tengo el honor de presentar, es una verdadera historia del descubrimiento de América. Ha trabajado como un investigador minucioso y no ha podido prescindir de unas gotas de criticismo tan necesarias para poder acercarnos a la realidad que estamos investigando. La completísima bibliografía que nos ofrece al final del libro, una lista inabarcable de investigadores e historiadores nacionales y extranjeros, es una clara demostración del ímprobo y minucioso trabajo realizado por el autor. Podemos destacar como más destacados a don Cesáreo Fernández Duro y don Julio Guillén Tato, insignes historiadores, sin duda, de sobras conocidos por todos los presentes en esta sala. El libro es un verdadero libro de consulta, cuyo volumen nos da una idea del esfuerzo y del interés del autor al introducirse en un campo que, aunque ya muy estudiado, aún presenta considerables lagunas y puntos controvertidos, muchos de ellos ocasionados o motivados por la diferente personalidad de los dos principales personajes que participaron en la preparación y en la ejecución de este grandioso y trascendente acontecimiento, que fue nuestro descubrimiento de América. Casi todas, por no decir todas las peripecias relacionadas con la expedición y que minuciosamente se describen en el libro de Juan Ángel López Díaz, estuvieron, sin duda, directamente relacionadas con la muy diferente personalidad de los hombres más importantes de ella, Cristóbal Colón, como comandante de la expedición, y Martín Alonso Pinzón, como su segundo en el mando. La simple lectura del libro nos da la imagen de un Cristóbal Colón bien informado, visionario, buen negociador y convincente, como demostró al lograr convencer a nuestros reyes católicos del muy posible éxito de la exploración que les proponía emprender, si recibía su apoyo, y al lograr la incorporación a su proyecto de Martín Alonso Pinzón, con sus hermanos y su propia fortuna, y los mejores navegantes de palos.
Pero Colón al mismo tiempo fue voluntariamente enigmático, al ocultar su propio origen y otros muchos aspectos de su vida, y también durante el cumplimiento de su misión, principalmente después de tocar tierra. A partir de entonces, tuvo un notorio comportamiento retraído, poco claro, desconfiado y suspicaz hacia sus subordinados, pero de un modo especial hacia su segundo comandante, Martín Alonso, igual que cualquier gallego que no se fía de su vecino. No puedo evitar confesar ante esta importante audiencia que al leer el libro tuve el presentimiento de que a lo mejor los de Pontevedra tienen razón cuando reclaman, aportando muchos más datos que los italianos aportan, que Colón nació y vivió en un pueblecito de esta capital que ya cuenta con una casita museo a él dedicada. Porque para un verdadero gallego, ir a Génova o a cualquier otra parte del mundo y regresar transformado en una persona distinta ha sido durante muchos años y aún es hoy la norma, la conducta habitual del alma gallega, que también es la mía. Tampoco importa que Colón fuese portugués, como sostuvo don Antonio Romeu de Armas, porque podríamos atenernos a lo que Luis Camões dejó escrito en su magnífica obra Os Lusíadas. Decía él, en la península ibérica habitan castellanos y portugueses, pero todos somos españoles. Expresión y sentimiento que deja por lo menos constancia del mutuo afecto y hermandad que siempre existió entre españoles y portugueses. El descubrimiento de un nuevo mundo, posteriormente completado con la gesta iniciada por Magallanes y finalizada por nuestro Juan Sebastián Elcano, permitió a la humanidad entera tener cumplida constancia de las verdaderas dimensiones de nuestro planeta, conocimiento que dio lugar a un proceso de globalización que hoy continúa. Todo lo escrito hasta hoy por tantos historiadores representa solamente una aproximación a la verdadera historia de lo que pasó, aproximación que aún no es completa, porque aún no puede serlo hasta que se resuelvan como corresponde los puntos de vista controvertidos, las versiones contradictorias que sobre unos mismos hechos aún pueden existir con el mismo peso argumental que propicia que nuestros historiadores tengan ante sí un filón inagotable de estudios e investigaciones posibles. El ya mencionado don Antonio Romeu de Armas, en su día director de la Real Academia de la Historia, es uno de los historiadores más mencionados por Juan López García en su libro. Lo que sin duda es uno de sus pluses. Don Antonio Romeu fue también profesor de historia en nuestra Escuela de Guerra Naval, en donde muchos de los presentes seguramente pudimos haber tenido la suerte y el honor de conocerle. Según este magnífico profesor de obligado recuerdo, el descubrimiento de América fue y es el acontecimiento de mayor importancia que haya podido vivir la humanidad entera, consecuencia de la decisión de unos reyes excepcionales y de la fuerza interior acumulada en el alma de los españoles después de años de reconquista. Ni la llegada del hombre a la luna, nos decía don Antonio Romeu, se podía siquiera comparar por su absoluta intrascendencia, mientras que con el descubrimiento de un nuevo mundo, España cambió el concepto que de sí mismo tenía el mundo conocido. Y a partir de entonces todo fue distinto. Porque debemos de reconocer que España no colonizó como lo hicieron los que bastante más tarde compitieron con ella en su exclusivo beneficio. España españolizó, igual que Roma romanizó. Los territorios que se descubrían se iban integrando a la propia identidad española. Y por eso se crearon universidades, y por eso se llevó allí nuestra propia fe en un Dios verdadero. Y por eso los indios fueron sometidos a las mismas leyes que el resto de los españoles. Y por eso nuestros ingenieros militares construyeron todo tipo de instalaciones defensivas, fortalezas, iglesias y catedrales, cuyos actuales propietarios cuidan y miman como preciadas joyas del pasado que aún perduran y a pesar de los fuertes terremotos que tienen que soportar porque son frecuentes en aquellas tierras. No puedo evitar tampoco la mención especial que merece don Gonzalo Anes, economista, historiador y también director que fue de la Real Academia de la Historia, que un día nos explicó en una de sus magistrales conferencias que cuando la Universidad de México era una de las más avanzadas del mundo, la península de Manhattan era solo un campo de cocodrilos. Mensaje que no deberían de olvidar los actuales dirigentes mexicanos
porque México pertenecía a la Nueva España. Los reyes católicos, antes de tomar una decisión como la que tomaron, sometieron sus planes al previo informe de una junta de especialistas y al juicio de la prestigiosa Escuela de Salamanca, en la que residía el pensamiento científico y tecnológico español de la época y en el que se basó la labor civilizadora de España, como bien se recuerda en el libro. Con el conocimiento que se albergaba en esta escuela, que nunca tuvo parangón posible en ningún país del mundo, España pudo ser la madre del derecho internacional y del derecho humanitario. En mi opinión, lo que pretende Juan Ángel López Díaz con su libro no es desmitificar al comandante de la expedición ordenada por los Reyes Católicos, el ya para siempre almirante Cristóbal Colón, sino que lo único que pretende el autor es verdaderamente rescatar de un injusto olvido a su segundo comandante, Martín Alonso Pinzón, sin cuya providencial y directa intervención el descubrimiento de América probablemente no hubiera podido llegar a producirse, porque él propició la decisión de continuar la misión en momentos de incertidumbre, por la preparación del viaje, seleccionando él mismo a las personas que conocía con más experiencia en el arte de la navegación, porque aportó todos sus recursos materiales, dicen 500.000 maravedíes, y la selección de los barcos que habían de culminar en el mejor cumplimiento de la misión encomendada. Aunque las verdaderas causas del olvido al que fue sometido Martín Alonso, podemos aceptar que están más relacionadas con su adelantado fallecimiento poco después de su regreso a España que a conspiración alguna, que sepamos. Siguiendo el relato del libro y ya cerca de las Azores, hasta donde llegaron navegando de regreso ya en conserva, la Pinta y la Niña se separaron debido a un fuerte temporal, tan duro que hasta el propio Colón estuvo muy convencido de que probablemente no llegaría a su destino y no podría dar cuenta a los reyes de su descubrimiento. Al final pudo entrar en Lisboa, donde permaneció unos 8 días para reparaciones en la Niña, y fue a ver al rey de Portugal, al que con gran riesgo por su parte dio cuenta del descubrimiento alcanzado. Siempre enigmático hasta el final, nuestro personaje. Curiosamente, la Pinta había arribado un poco antes a Bayona, donde tuvo que reparar también las graves averías que tuvo durante el temporal. En Bayona, la noticia del descubrimiento corrió como la pólvora. Debo de insistir en que el drama de los comandantes de los buques o de agrupaciones a flote, como fue el caso de Colón, es la extrema soledad en la que tienen que tomar sus decisiones. El conjunto Cristóbal Colón-Martín Alonso, aún dentro de sus desacuerdos, funcionó según lo que de ellos esperaba. Cristóbal Colón se mostraba y se comportaba siempre con cautela, aunque confiado quizás en demasiadas ocasiones en la providencia divina. Cristóbal Colón demostró, según todos los datos que podemos encontrar en el libro objeto de esta presentación, que no tenía la experiencia marinera que demostró tener Martín Alonso, que siempre navegaba en vanguardia, probablemente para asegurar la derrota de las carabelas que le seguían. Martín Alonso demostró ser un hombre de natural intrépido, valeroso, sabio y prudente dentro de lo que es el arte de navegar y de guerrear. Estaba hecho de la madera, en mi opinión, de la madera de Magallanes o de Juan Sebastián Elcano, para los que regresar al puerto de partida solo por motivos de incertidumbre era igual que aceptar el fracaso de la misión encomendada. Como resumen de todo lo expuesto, puedo concluir que los dos personajes de nuestra historia hubieran podido formar un mando conjunto perfecto si hubieran confiado el uno en el otro, como no sucedió. Colón, como hombre desconfiado, nunca le habló a Martín Alonso con la claridad que debía. Le decía que sí a sus propuestas, pero después las criticaba en su diario. Parece que a Colón le faltó el don de mando imprescindible para someter a su voluntad al inquieto Martín Alonso, que muchas veces, es verdad, actuó por su cuenta sin buscar la aprobación o el consejo de su jefe. Esta diferencia en sus personalidades fue separando progresivamente a ambos personajes, Cristóbal Colón y Martín Alonso Pinzón, de la identidad de propósitos y de la lealtad mutua a la que se debían para el mejor cumplimiento de la misión asignada. Aunque el serviola de la Pinta fuese el primero en gritar tierra, no por ello debemos de dejar de reconocer y considerar a Cristóbal Colón como el responsable último del éxito de una aventura que tanto significado tuvo para el conocimiento científico de la humanidad. Aunque hubo una clara falta de coordinación y entendimiento entre los dos hombres más importantes de la expedición del descubrimiento de América, en el libro de Juan Ángel López Díaz se demuestra que nunca hubo la traición o la deserción que muchos atribuyeron a Martín Alonso Pinzón, un hombre, por otra parte, noble, valiente y decidido,
y prematuramente olvidado. Muchas gracias. Muchas gracias, mi comandante. Pues antes de darle la palabra al protagonista de la tarde, el coronel Juan López Díaz, les anuncio que vamos a tener al final, cuando intervine, habrá un coloquio, con lo cual que pueden ir ustedes a lo largo de su intervención ir preparando si tienen preguntas, lo mismo a quienes nos escuchan por el canal de YouTube que con quienes están en la sala. Sin más, mi coronel, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y también a aquellos que nos están viendo por el canal de YouTube Armada. Permítanme que salude especialmente al almirante jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general López Calderón, compañero de promoción, y que como no tiene nada mejor que hacer, pues ha decidido hoy, en vez de ir a los toros, venir a ver esta conferencia sobre la obra de Pinzón. Quiero dar las gracias también al Instituto de Historia y Cultura Naval, a su almirante, que ya me ha venido antes porque no ha podido venir hoy, tenía que ir a otro sitio, al Ateneo, al capitán de navío Vallespín, viejo conocido y segundo presentador ya magnífico de estas conferencias, y por supuesto al capitán de navío Aurelio Fernández Diz. Decía mi comandante de brigada, ya un almirante retirado, lo decía cuando estábamos en el Elcano, yo entonces no lo entendía muy bien, pero decía que cuando fuésemos mayores tuviésemos en cuenta que a veces no siempre tendríamos como amigos nuestros a los de la propia promoción, que encontraríamos otras personas, incluso civiles o de otras promociones más antiguas. Este es el caso del capitán de navío Aurelio Fernández Diz, compañero de trabajo de fatigas del Grupo de Pensamiento Naval y de la Asociación de Españoles Militares Escritores. Él esto me enseñó mucho en el tiempo cuando empecé en el Grupo de Pensamiento Naval, de sus escritos, de su forma rápida de responder a las cuestiones de actualidad, mandando artículos, escritos, y tengo que darle las gracias por haber querido presentar este libro, leerse este tocho de 520 páginas. Creo que el resumen que ha hecho en torno de este libro me ha parecido, estaría completamente de acuerdo con él, la influencia de don Antonio Romeo de Armas. No por casualidad nos ha dado clases a los dos, este egregio profesor canario, que sí, es verdad, tuvo mucho que ver para que yo le quisiese meter mano a un tema tan complejo como es el tema del descubrimiento, que lo es, y aunque ahí no le doy yo mucho la razón al capitán de navío Vallespín a la hora de que sea un tema trillado, lo es un tema trillado, pero no todo lo que se sabe del descubrimiento es lo que realmente sucedió, o tal como nosotros nos lo creemos, a raíz de la historia creada en el siglo XIX con la llamada leyenda colombina, que parte de ella todavía es la que estudiamos y nos la creemos hoy. Hablaremos de este tema a lo largo de la charla de la conferencia. Y sin más preámbulo, nunca mejor dicho, he dejado aquí esto porque no manejo muy bien el tema. Tienen ahí un punto rojo, este cuadro que ven a la derecha de la portada del libro es el cuadro, se supone, más antiguo que hay, que trata el tema del descubrimiento de América. Es un cuadro de Alejo Fernández, sobre 1531-1536, está en los Reales Alcázares de Sevilla y tiene, además de la particularidad de ser el más antiguo, que habla del descubrimiento de América, a la derecha, donde está el punto rojo, es el único cuadro que se conoce que tenga la figura pintada de Martín Alonso Pinzón. A su izquierda, el hombre de la capa roja es el emperador Carlos I de España y V de Alemania, y a su izquierda está el rey Fernando el Católico. Al otro lado de la Virgen está el hombre de la capa amarilla con melena rubia, es Cristóbal Colón. El hombre con bonete rojo que está a su lado es Américo Vespucci, y el resto de los personajes no han sido localizados todavía. Pero basta con estos localizados para poder decir por qué, si en 1530, apenas 40 años después del descubrimiento de América, ¿por qué ponían a Martín Alonso Pinzón al mismo nivel que los reyes y al mismo nivel que Colón, y habiendo pasado 500 años, por qué es un hombre tan desconocido en la historiografía del descubrimiento y, por supuesto, en la propia memoria colectiva de los españoles? ¿Quién fue Martín Alonso Pinzón? En 1892, en el cuarto centenario del descubrimiento de América, el capitán de navío Cesáreo Fernández Duro hizo una defensa acérrima, ultranza, diría yo, de Martín Alonso Pinzón. Escribió 3, 4, hasta 5 libros sobre la importancia de Martín Alonso en la jornada del descubrimiento
y sobre todo también se empecinó en tratar de demostrar que no había desertado en la navegación, que hablaremos de ella más adelante, de Cuba a Babeque. Consiguió durante un tiempo que esa actualidad estuviera, pero posteriormente historiadores españoles, historiadores americanos volvieron a mandar a las tinieblas a Martín Alonso Pinzón. Otros historiadores españoles, sobre todo, no demasiados, Juan Manzano Manzano, el sevillano, que tiene un libro fantástico que se llama Colón y su secreto, que se lo recomiendo mucho por la importancia que tiene, hablaremos de él, Marchena Colombo, y un historiador en 2005, Jesús Varela Marcos, estando haciendo un estudio sobre cuáles fueron las relaciones que había entre Colón y Pinzón en la primera navegación, llegó a decir, al acabarlo, en el prólogo lo dice, nos dimos cuenta que aparecía una nueva realidad, como era la presencia evidente de un codescubridor, y que este era Martín Alonso Pinzón, y nos vimos obligados a cambiar el título del trabajo, y el trabajo se llamó Colón y Pinzón, descubridores de América. En el 2005 escribió este prólogo. El objeto de esta obra no es como se pretende, como han hecho con los Pinzón, arrebatarle a Colón la gloria que le corresponde. Lo que se pretende es que se reconozcan los méritos que merecen Martín Alonso Pinzón y sus hermanos en la jornada del descubrimiento. En 1492, cuando Colón zarpa de Palos, es verdad que había la idea de que el mar Atlántico era el mar tenebroso, es decir, un lugar desconocido donde venía el pájaro Rock y cogía a los tripulantes de los barcos, los cogía en el pico y los tiraba al agua, o venían grifones y salían del mar y hundían a los barcos. Había todas esas leyendas, es verdad, pero a lo largo de los siglos había indicios suficientes para saber o pensar que al otro lado del Atlántico había algo más, es decir, que había vida al otro lado del Atlántico. ¿Cuáles eran esos indicios? Trozos de madera labrada, precisamente, y troncos en las playas de los archipiélagos de los Atlánticos, madera, Azores, Canarias, cuerpos con otro gesto distinto de cristianos, dicen los cronistas, canoas con casa movediza, o como encontró Colón en Murcia el piloto gallego Pedro Velasco, que le dijo que había visto tierras al otro lado de Poniente, o Pedro Vázquez de la Frontera, un paleño, un hombre de Palos, que había navegado con los portugueses, había llegado hasta los Sargazos y que le recomendó a Colón mucho que cuando llegase a los Sargazos, a diferencia de su comandante portugués, que se había parado por miedo a que no pasase de allí o que pudiese embarar, que siguiese adelante, que no había problemas, que las naves podían pasar los Sargazos. O Diego de Tieve, un portugués, Alonso Sánchez de Huelva, hablaremos de él, el llamado prenauta, la importancia que tiene para Colón en el descubrimiento. Cuando ha habido la erupción del volcán de La Palma, yo me acordé que en uno de los pueblos en los que La Palma salía, había un barrio que se llamaba San Borondón. San Borondón era una isla mágica, legendaria, que se supone que estaba a cientos de millas de la Isla del Hierro y que aparecía y desaparecía. Había veces que se veía, pero no siempre se veía. O las islas, que es la misma, de Siete Ciudades, o de la Antilla. Antilla, de ahí vienen las Antillas. Era una isla también que la tradición decía que unos obispos portugueses, cuando atacaron los musulmanes, habían cogido, aparte de sus feligreses, habían cogido unos barcos, habían ido al Atlántico buscando algún lugar donde escapar y habían llegado a esta isla. Después, otros navegantes, por temporales, europeos, etc., habían llegado a esas islas y los dejaban que viviesen con ellos, pero no los dejaban volver. Pero había esa leyenda de que había islas en medio del Atlántico. Todo eso hacía ver, según nos dicen las casas, que a Colón estaba certísimo de hacer tierra hacia la parte de Poniente. Voy a nombrar mucho al padre Las Casas, al obispo Las Casas, al obispo de Chiapas. ¿Por qué lo voy a nombrar a él? Hay más cronistas. Pero si nombro a Las Casas es porque Las Casas, aunque no conoció directamente a Colón, era más joven que él, parece que fue en el segundo viaje con sus padres, fue con Colón, pero era más joven que él. Pero es un acérrimo defensor de Cristóbal Colón. Y por tanto, cuando empleo cosas de cronistas de un hecho concreto, cuando hablo de Las Casas es que Las Casas se cree que eso fue verdad. Es el caso del pronauta. Las Casas dice, la causa por la cual el almirante vino a descubrir estas Indias fue el pronauta. Y es porque una carabela, corriendo terrible tormenta, vino a parar a esta isla, está hablando de Santo Domingo, y tornándose para España, vinieron a parar a la isla de Madera, donde vivía Cristóbal Colón.
donde fenecieron todos. El piloto del navío, antes de morir, diole los rumbos que había llevado y tenido por la carta de marear y por las alturas, y el paraje donde había sido hallado. Todo esto lo cuenta también Oviedo, Gómara, Hernando, Garcilaso de la Vega, que aunque es el más tardío, es el único que da el nombre de este piloto. Y el nombre que da del piloto es Alonso Sánchez de Huelva, que había salido de Huelva y tenía una ruta mercante que era Huelva, Canarias, Madeira. En Canarias cogía plátanos, en Madeira cogía piña y cogía azúcar y volvía a España. Y en una de estas navegaciones, un temporal lo llevó hasta el Caribe. Y en el Caribe vio el Golfo de Paria, Venezuela y las islas Cuba y Santo Domingo, Jamaica, etc. Cuando él se determinó tan cierto iba a descubrir lo que iba a descubrir y hallar lo que halló, como si dentro de una cámara con su propia llave la tuviera, dice Las Casas. Es decir, que esa convicción que tenía Colón de que al salir a la mar a una distancia determinada iba a encontrar tierra, la sabía porque el prenauta se lo había dicho a él. Ahí Colón encontrará en Cibao. Cibao es la sierra de Cibao, está en la Española, es donde Colón encuentra oro, funda una mina que se llama Santo Tomás, y ahí encuentra, cuando está haciendo esa mina, un nido de barro y de paja, donde unos años antes alguien había enterrado 3 o 4 pelotas de lo que se llamaban las lombardas, el primer cañón que hubo. Eran pelotas de piedra perfectamente redondeadas y que hacían de proyectil. Y también encontró, lo dicen los cronistas, hombres con túnica blanca, y lo dicen los cronistas Las Casas y Hernando, y lo recoge el almirante Morrison y el español Juan Manzano Manzano para el libro que les dije, Colón y su secreto. En el Golfo de Paria también encuentra perlas y mujeres blancas y una cruz de San Andrés, y en la isla de Guadalupe un codaste y un utensilio de cocinar. Eso dice el profesor Manzano. Es decir, que el prenauta llegó a tierra firme, además de a las islas. Y, por cierto, en las capitulaciones, el primer párrafo de las capitulaciones, que yo no sé por qué la gente no hace caso de este párrafo, es el primer párrafo de las capitulaciones. Dice, las cosas suplicadas, está diciendo qué es lo que le van a conceder a Colón si descubre tierras. Dice, las cosas suplicadas que otorgan en satisfacción de lo que ha descubierto. Muchos historiadores, el primero Las Casas, dicen que fue un error del cronista, del copista, que se equivocó, que quiso decir que va a descubrir, pero no es verdad, quiso decir lo que está escrito, que es lo que he descubierto. ¿Por qué pone eso Colón ahí? Pues lo pone sencillamente porque tenía miedo de no regresar y quiere que sus descendientes, caso de que, como sabe que algún día alguien va a encontrar esas tierras que él tiene la certeza de que existen y alguien las va a encontrar, que de alguna manera haya una recompensa a sus hijos, a su hijo, bueno, tenía dos realmente, por haber descubierto, por haber sido él el que ha avisado de que hay tierras al otro lado del Atlántico. ¿Quién era Martín Alonso Pinzón? Ese personaje a quien el fiscal del rey quiso anteponer al almirante de la mar Océana, reclamando para él, como más justificado, el título por descubridor de almirante de las Indias. Veremos que eso fue así en realidad. Nace en 1440, parece que su familia era de Jaca, va a Cantabria, emigra también para la conquista de León, pero el caso es que en 1492 era una de las principales familias de Palos. El apellido Pinzón es muy curioso, porque se le dieron por su abuelo, que había sido buzo y se quedó ciego ya de mayor y cantaba muy bien. Y al parecer en aquella época era una tradición un poco bárbara, pero es lo que hacían al pájaro de raza que llaman pinzón, los pinzones, se les cegaba para que cantasen mejor. Y por esa razón a su abuelo le llamaban Pinzón y así se le quedó el apodo para toda la familia. Sus padres fueron Martín Alonso y Mayor Vicente. El padre participó en salvamento de náufragos. Estuvo casado en primeras nupcias con María Álvarez y en segundas con Catalina Alonso. Con María tuvo 5 hijos, 2 hijos y 3 hijas. A Arias Pérez, lo conoce o lo ve cuando vuelve de las Indias en el puerto de Bayona, venía de una navegación a Amberes. Y otro hijo que tuvo, Juan Martín, fue comendador de la Orden de Jerusalén. Tuvo 3 hijas, la más pequeña, Leonor, estaba enferma de epilepsia. Y cuenta, es que consta en los documentos mucho sobre ella porque todos los hermanos le dejan herencia y es una de las poquísimas fuentes que hay para saber algo de la familia de los Pinzón. Con Catalina tuvo 2 hijos de los cuales no sabemos nada.
En los pleitos, más de 40 testigos aseguran que Pinzón era una persona prominente en la villa de Palos y que era prudente, sabio y audaz. Y navegó por el Mediterráneo, Canarias, Guinea, Azores, norte peninsular. Hay documentos que dicen que llevó sal a Bayona, al norte de Europa, y también navegó por el océano rumbo a Islandia. Tuvo barcos mercantes, hasta tres, dicen, con los cuales hacía de transportista de mercancías y cuando había guerras peninsulares armados en corso durante las guerras con Portugal. Decían que no había hombre tan determinado para las cosas de la guerra por mar y tierra. Y viajó a Italia en 1492, poco antes de zarpar Colón. Es cuando dicen que se conoce, en el mes de junio de 1492. Y ahí hay una polémica sobre el hecho de que fue a visitar la biblioteca de Inocencio VIII. Y en ella, ¿quién estaba de cartógrafo? Martelus. Martelus, que tiene un famoso mapa, que es el mapa que tiene la cola de dragón, que no hay tiempo aquí en las preguntas, si quieren hablamos de ello. La cola de dragón de Martelus, hay un estudio que dice que todos los accidentes geográficos de la cola de dragón, que es la actual Indochina de Asia, todos los accidentes geográficos son los que corresponden a América del Sur, desde los ríos Amazonas, Orinoco o el río de la Plata hasta el lago Titicaca, están en ese mapa de Martelus. Los hermanos de Martín son dignos de mención. Fueron fundamentales para la navegación y fueron unos nautas extraordinarios. Yo creo que Vicente fue quizá el mejor nauta del siglo XVI. Como dice Alicia Begoult, excepto Colón, es el personaje de historia más destacada de toda la expedición. Descubre Brasil en enero del 1500, el Amazonas y el Orinoco. Y lo quieren hacer gobernador, pero como es un gran nauta, sabe que ese trozo de Brasil que él ha pillado está dentro por Tordesillas de lo que corresponde a los portugueses. Y entonces, como tenía que pagarlo de su bolsillo, le dice a los reyes que lo siente mucho, pero no puede ser gobernador de Brasil, que además lo hubiera hecho, hubiera sido independiente del virrey Colón en la Española. He de decir, porque es importante, que los portugueses, ahí lo pueden ver a la derecha en esa foto, se arrogan el descubrimiento de Brasil en 1500, pero deben de saber que no es verdad. No solo Vicente llegó antes, en el mes de enero, sino que en febrero, un mes más tarde, llegó Diego de Lepe y Cabral, si es que llegó, que no tenemos por qué negarlo, llegó en el mes de abril, o sea que dos españoles antes que ellos llegaron. Sin embargo, ellos se lo apropian. Participó en las juntas de navegantes de Toro y de Burgos. Ambas juntas fueron para ver cómo hacían para buscar un paso para el Pacífico, en 1505 y en 1508. En la primera, en la de Toro, participa con Américo Vespucio y en la segunda con Vespucio y con Juan de la Cosa. Era la prueba evidente de que eran los tres nautas mejores de esa época. Lo nombran capitán y corregidor de Puerto Rico, pero tengo que reconocer que no tienen buena suerte los Pinzón. Cuando llega a tomar posesión de Puerto Rico, Nicolás de Obando, que estaba en la Española, muy engreído, lo echa. Lo devuelve a España, no se sabe por qué ni por qué no, y ya no vuelve a tocar Puerto Rico. En 1508 hace una expedición con Solís para buscar por última vez un nuevo paso y llegan hasta el Yucatán. Solís manda en la mar, es una extraña mezcla porque la corona le da doble mando. A Vicente le da el mando de tierra y a Solís el mando de mar. Solís no quiere pasar del Yucatán, no quiere ir más al norte. Cuando vuelven, Vicente se queja y lo meten en la cárcel. No obstante, después hacen piloto mayor de la casa de contratación a Solís. Es decir, que verdaderamente los Pinzón no han tenido mucha suerte. Francisco Martín Pinzón es el más desconocido de los hermanos. Es, sin embargo, importante porque va de maestre en la pinta y sortea el temporal de Azores, que fue el mayor del siglo, cuando ya Martín Alonso Pinzón traía la salud quebrada. Navegó con Vicente a Italia y a África, al servicio de la corona, estuvo en el asalto a Argel en 1493 y transportó recursos, dinero, a las tropas en Nápoles en 1496. Participa en el tercer viaje de Colón y en 99 con Vicente el viaje que descubre Brasil. Muere en 1502 en el cuarto viaje de Colón. O sea, fíjense la historia tan interesante de estos dos hermanos de Martín Alonso. ¿Qué podemos decir de Cristóbal Colón? Ya lo dijo muy bien Aurelio Fernández Cid. Sigue siendo un enigma en el siglo XXI. Decía Menéndez Pidal que Colón hacía como las raposas, borraba las huellas con el rabo. Y es verdad, es difícil que haya un personaje tan enigmático como él. No tenemos tiempo para hablar de él. Pero me pregunto aquí, ¿estuvo solo en España? Se dice, los colombinos dicen que no tuvo apoyos en España,
pero no hicieron nada por él fray Juan Pérez, fray Antonio de Marchena, el arzobispo Talavera, Quintanilla, que era el ecónomo, que durmió en, lo alojó en su casa, amigo de Mendoza, Mendoza era el tercer rey de España, se le llamaba, el cardenal Mendoza, los duques de Medina Sidonia y Medinaceli, que también lo alojó en su casa y le mandó una carta a los reyes diciendo: «Os mando a este hombre que tiene ideas interesantes», en vez de apropiarse él el descubrimiento. O don Álvaro de Portugal, que estuvo 20 años presidente del Consejo de Castilla, el que fundó la Casa de Contratación, el hombre más influyente después de los reyes, portugués, medio pariente de su mujer, hablaremos de ella ahora. Estuvo solo Colón y los judíos en España. Santángel, el tesorero, que ya veremos que no lo dio un duro. Cabrero, otro tesorero. Abraham Zacuto, un judío, el máximo astrónomo que había en la Universidad de Salamanca. Fray Diego de Deza, el confesor de la reina, fundamental para que saliera Colón, lo dice él mismo. Él fue la causa, dice Colón, de que sus altezas obviesen las Indias y que quedase en Castilla, que ya estaba yo de camino para afuera. O sea, fue muy importante. ¿Y qué decir de doña Felipa Moniz? La pongo porque nadie habla de la mujer de Colón. Fue una noble y emparentada con la monarquía portuguesa. No se podía casar sin la autorización de Juan II. Tuvo que pedir permiso para casarse. Su sobrino era Pedro de Noroña, que luego veremos que cuando llega Pinzón a Lisboa es el que lo acompaña al Valle del Paraíso a ver al rey Juan II, mayordomo de Juan II. Su hermana era prima del amante del rey y sobrino de la tutora de Isabel de Portugal, esposa de Enrique IV, madre de la Beltraneja. Ya sé que esto no es el hola, pero ¿para qué cuento esto? Cuento para que sepan que verdaderamente Colón tenía conocidos, entre comillas, con la monarquía española y con la monarquía portuguesa. Sí, y sí tenía conocidos en España, por supuesto que tenía, muy influyentes. ¿Qué fue el puerto de Palos? ¿Cuánto de importante Palos fue? Palos fue el Sagres español. Palos, como saben, por cierto, muchísima gente todavía en el siglo XXI le llama Palos de Moguer. Hernando Colón dice que Palos está en Portugal. Quiero decir que siempre ha habido problemas con el nombre de Palos, la toponimia de Palos. Está a 4 kilómetros de la desembocadura del Río Tinto, luego protegido de la mar principal en el Atlántico, pero muy en la zona de las rutas de aquella época, la Mediterránea, Atlántica, las africanas, las europeas. Su primer fundador fue Álvar Pérez de Guzmán, sus hijas se casan con condes de Miranda y Cifuentes. El conde de Cifuentes vendió su mitad, algo poco conocido, a los reyes católicos en junio de 1492, unos meses antes de zarpar, para que los barcos salgan de un puerto de realengo. Podía haber salido de Sevilla o de Puerto Real, pero ¿por qué quiso salir de Palos? El puerto costó, perdón, 16 millones de maravedíes. Hay gente que dice que no tenía dinero la corona para la expedición, que costó entre 2 y 3. Bueno, esto lo sacaron con impuestos, porque quitaron todos los impuestos de todos los puertos atlánticos a los duques, de Cádiz, de Medina Sidonia, etc., y pasaron a ser cobrados por la corona. Y fue así por lo que la corona compró el puerto. ¿Por qué era Palos tan importante? ¿Por qué lo quiso? ¿Por qué lo eligió Colón? Podía haber elegido otros, lo dicen las casas. Porque estaban los mejores curtidos hombres de mar. Porque tenía conocidos Pedro Correa, el marido de Inés de Perestrelo, hermana de su mujer. Briolanga Perestrelo, otra hermana de su mujer, que vivía en San Juan del Puerto. Fray Juan Pérez, que hemos hablado. García Hernández, el físico, el médico de Palos. O Pedro Velasco, el Palermo, que ya hemos hablado de él, que había navegado con los portugueses y que le dijo que estaban los sargazos y que navegase a partir de ahí, que no tuviese miedo. También porque el pueblo debía 2 carabelas a la corona. Hicieron unas razias a África y se trajeron a un reyezuelo de Zambia y la corona les puso como multa un periodo de 12 meses, 2 carabelas alistadas completamente. Y sobre todo, y más importante, porque había 3 hermanos, marineros ricos y personas principales. Martín Alonso era el más importante y también lo dice las casas. ¿Quién fue Fray Juan Pérez? Fray Juan Pérez, y ahora ya no se puede ver porque han trasladado la estatua de Colón a la calle, a la avenida. Antes estaba en la plaza y se podía ver, pero ahí pueden ustedes ver las figuras de Fray Juan Pérez y Fray Antonio de Marchena. Fue un ecónomo en la vida civil, en la corte, en Segovia, con la reina, luego se metió fraile franciscano y llegó a ser confesor de la reina en Córdoba. Logra que la reina haga regresar a Colón en 1491. Cuando regresa derrotado, que no admite en su proyecto, llega a la Rábida, ahí sí que está, 1491, ve a Fray Juan Pérez, le cuenta su historia, Fray Juan vuelve a Santa Fe, habla con la reina, la convence
y le dice que tiene que volver a ver a Colón. Le da dinero, porque no tenía dinero ni para ropa, y un pollino, dicen los cronistas. Se vuelve Colón a Santa Fe y vuelve con las capitulaciones en las que participa Fray Juan Pérez. ¿Quién fue Fray Antonio de Marchena? Fue otro fraile franciscano. Aquí hay dudas, hay unos historiadores que dicen que estuvo en la Rábida y otros, Romeu de Armas en concreto, dice que no. Pero lo que sí todo el mundo está de acuerdo es que fue un astrónomo muy importante y fue amigo de Deza, del confesor de la reina. Los reyes recomiendan a Colón que lo lleve con él en el segundo viaje, pero no sabemos por qué Colón no se lo lleva. Y eso que llega a decir de él, que yo hallé, no hallé nunca ayuda salvo de Fray Antonio de Marchena. Dicen Manzano, que fue debido a que cuando estaba, que sí que estaba en la Rábida cuando regresa a la expedición en 1492 y aloja a Pinzón en el monasterio de la Rábida. Y como venían enemistados y se había hecho eso para librarlo de la justicia del rey, Colón le coge en quina y no se lo lleva con él en el segundo viaje. Yo no puedo decir si esto es verdad o es mentira. Parece claro que hubo unos acuerdos entre Colón y Pinzón. Hay pruebas que así lo atestiguan. Un acuerdo por el cual distribuían todo el beneficio, si encontraban tierra, que obtuviesen honores y riquezas entre los dos personajes. Colón, dice Las Casas, le rogó que fuese con él y su familia, y dice, y le debió de prometer algo porque nadie se mueve si no es por interés y utilidad. Uno de los testigos, gallego, no es que se llamase así, Antonio Gallego, dice que oyó que prometieron partir con vos como un hermano la mitad. Un pacto que hacían los marineros, partir a dos. El fiscal Villalobos, en los pleitos, después de 30 años, en la sentencia de Dueñas, dice, Martín Alonso había hecho con el almirante una escritura sobre el descubrimiento de las Indias. Esa escritura, por supuesto, nunca ha aparecido. Ojalá apareciese, pero no la tenemos. El alcalde de Palos dice, Colón no era conocido, y si no hallara el dicho Martín Alonso, nunca fuera el dicho viaje. Y esto es público y se sabe. Y dice Romeu, de lo que hacía Martín Alonso, traía tanta diligencia en allegar a gente y animarla, como si para él y para sus hijos hubiera de ser lo que descubriese. Es decir, la importancia de Martín Alonso Pinzón en el alistamiento y en la salida de la expedición es inapelablemente fundamental. Además de eso, está probado que le dio un préstamo de 500.000 de maravedíes, medio cuento que se dice, de Pinzón, él o sus hermanos, dice Las Casas, a Colón. Dice Cecilia Begol, la mejor historiadora sobre los tripulantes que llevó Colón a la expedición. Mientras que no hay persona que no haya oído hablar del préstamo de Sant'Àngel, que es falso, no lo dio, es difícil encontrar referencias al préstamo de los Pinzón. Y es así de claro, nadie sabe que Pinzón es el único de la expedición que puso dinero de su bolsillo para esa expedición. El resto fueron préstamos. La corona dio 1.100.000. Dice, Sant'Àngel dio ese dinero, pero no fue de su bolsillo, fue de los fondos de la Santa Hermandad, de la Guardia Civil de la época, que tardaron, está en la historia en el libro, pues 3-4 años en devolvérselos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si la expedición no hubiera descubierto nada, Colón no hubiera perdido nada, porque no puso nada salvo la idea, y la idea es discutible, porque hay un prenauta. En cambio, Pinzón, pues lo perdía bastante, por no decir todo. Pero hay un personaje importante, que es el hermano de Colón, que sobre todo esto dice, que si por Martín Alonso no fuera, ni la Armada se aprestara, ni Cristóbal Colón saliera de puerto, ni las Indias se descubrieran. Y lo dice el hermano de Colón. Bien, saben que sale a navegar el 3 de agosto, y el día 6 se rompe el timón de la Pinta. Dicen que Quintero, que era el verdadero propietario de la Quinta, rompe, es el que rompe el timón. Bueno, pues Martín lo arregla. Y cuando llegan a Las Palmas, prepara la carabela para aparejo latino para coger los alisios con una vela cuadra. Hay una serie de motines, hay historiadores que los defienden, que dicen que los hay más que otros. Parece que hubo dos, tres. El primero son los Sargazos, en septiembre, el 16. Y porque además tenían miedo porque el viento siempre soplaba hacia el oeste. No había viento de levante, pero el día 20 y pico hay un viento de levante y la gente se tranquiliza. El 25 de septiembre vuelve a haber protestas porque seguían navegando, no había nada, no había más que agua. Se intercambian cartas de navegación. Aquí está la duda de si Martín le da una carta de navegación que pudiera él haber traído de ver cuando fue al Vaticano o no. No se sabe.
parece que no, que puede ser la de Toscanelli. Y luego el tercero es el más importante, es el 6 de octubre. El tumulto crece y Martín tiene que ir a la Santa María. Y dice Oviedo que si no se tornaba, le harían a Colón volver a mal de su grado o le echarían en la mar. Y Martín les dice: «Señor, ahorque media docena de ellos y échelos al mar. Y si no se atreve, yo y mis hermanos barloaremos», no dice abarloaremos, que ya sé que es lo correcto, «sobre ellos y lo haremos». Y dijo Vicente: «Andemos, señor, hasta 2000 leguas y si no hallamos lo que buscamos, podremos dar vuelta». Y dijo el almirante: «Bienaventurados seáis». Ya verán ustedes esta frase, compárenla con lo que dentro de unas transparencias veremos que Colón dice de Martín Alonso Pinzón. Y sin embargo no hay nada en el diario hasta entonces que diga qué cosas malas ha hecho Martín Alonso Pinzón. Colón tuvo que poner sobre la mesa en este momento posiblemente todo lo que sabía sobre el proyecto, es decir, que había un prenauta que había llegado a tierra a una distancia determinada de las Islas Canarias. Y aquí puede haber nacido la enemistad de Colón con Pinzón, porque lo hubiera forzado a confesar ese secreto. Y dice Oviedo que afirman que él, Colón, se hubiera vuelto, si estos hermanos Pinzón no lo hicieran ir adelante. Y diré más, que por causa de ello se hizo el descubrimiento de las Indias. Y dijeron a Colón que le daban 3 días, el 9 y el 10 y el 11 de octubre, para descubrir tierra. Dice Las Casas que Juan Rodríguez Bermejo, y no Rodríguez de Triana, como todo el mundo piensa, que era de Sevilla, Rodríguez Bermejo, dio la voz de tierra. Y fue a las 2 de la mañana del viernes 12 de octubre. Sin embargo, para la justicia y para la cosa oficial, dio la razón al almirante de la justicia, porque dice que el día 11 por la noche vio una luminaria en algún lugar de la noche y que eso era tierra. Y entonces le dan a él la recompensa que la reina había ofrecido a quien descubriese tierra. Y él, que en ese momento que descubre tierra ya es almirante y tiene todas las prebendas que le corresponden por las capitulaciones de Santa Fe, en vez de darle esa recompensa, cedérsela a Rodríguez Bermejo, que además, sin duda alguna, fue el primero que la vio. Pues no, se la queda a él. Que, por cierto, ese dinero se recaudó a través de las carnicerías de Córdoba y ese dinero fue a su mujer, a Beatriz de Arana, con la que tuvo a su hijo Hernando Colón. Pero aquí empiezan los problemas de Colón, es decir, que la llegada a descubrir tierra, hasta ahí él sabía que a X distancia había tierra. Ahora el problema es qué tierra es la que había descubierta respecto a la tierra que él tenía que descubrir. Entonces dice: «Yo miré aquel puerto y después volví a la nao y di la vela y vi tantas islas que no sabía a cuál acudir primero». Y empiezan aquí, lean ustedes el diario a partir del momento que coge tierra y vean las indecisiones que tiene Colón a la hora de elegir en qué rumbo y en qué dirección y a qué isla ir. Las vacilaciones que ponen un poco nerviosos a los capitanes de la Pinta y de la Niña. El 19 de octubre no le gusta la independencia de Pinzón y asigna misión a cada barco. El 20 los capitanes le invitan a ir a tierra a confraternizar, pero dice que no quiere. El 22 prohíbe rescatar oro. «Yo no dejé tomar nada», dice en el diario. El 28, Pinzón, siempre en vanguardia, descubre Cuba. Y Colón, un poco mosca ya, como este hombre va descubriendo todo, dice: «Bueno, él lo descubrió, pero yo descubrí aquella parte de la isla que corre este oeste». Y cree que es Cipango, claro. Dice que había minas de oro y perlas, y esto lo sabe porque es lo que el prenauta le ha dicho que encontró en la primera tierra que vio, oro y perlas. Por eso las capitulaciones nombran primero las perlas que el oro, porque las perlas son las de Paria, las que hay en Venezuela, en la isla Margarita. Dice, y eso se lo inventa, pero por lo que ha leído de Marco Polo, que venían naos del Gran Cao, Can, y de allí a tierra firme había 10 días, que es lo único que puede ser cierto, porque hay 300 kilómetros a Miami y a fuerza de remos, pues un buen remero, pues posiblemente un par de ellos podían llegar. El 1 de noviembre Colón dice estar en tierra firme, y aquí es donde se ve un poco el galimatías mental que tenía Colón en ese momento. Dice que está entre Zaitán y Quinsay, 100 leguas, a 100 leguas de esas ciudades. ¿Esas ciudades cuáles son? Eso es la tierra, eso es Catay, eso es China. Y los dos nombres que ven ahí, no importa que no los vean, pequeñitos, a banda y banda, son las dos ciudades que nombra. Es ahí donde cree Colón que está. Cree que ese lugar al que ha descubierto, pero cree que es ahí o cerca de ahí donde él está, o sea, que está en Asia, que está en China. Colón, no hemos hablado de ello porque no hay tiempo, pero en fin, Colón en su imagen mental de ese Atlántico
se come 10.000 kilómetros del Pacífico. Entonces, se encuentra tierra a esa distancia, de 750 leguas. Este mapa de Toscanelli que ven ahí tiene 26 trozos de 5 grados, 250 millas, son 130 grados. En realidad son 230 grados la distancia de Europa a Asia. Y él se come la mitad, se come 10.000, que es el Pacífico. Y él sigue empedrado. Ahí se pueden ver en blanco, ven un poco la figura de la América actual, el territorio americano. Y bueno, ¿cómo sería eso comparado con la distancia real? O sea, que él tiene que encajar algo que conoce en una cosa desconocida porque nadie la conocía hasta ese momento. El 2 de noviembre envía gente a tierra y dice que está en 42 grados de latitud norte, que es un error de 23 grados, que son 1.100 millas. Los exploradores vuelven y dice que no existe una gran cultura y su teoría de que está en la tierra del Can empieza a tener dudas, a desplomarse. Le dicen que hay unas tierras con oro, una isla con oro al este, que llaman Babeque. Babeque es un nombre mágico para él. Y entonces cambia el rumbo y en vez de seguir navegando Cuba hacia el oeste, decide volver hacia el este. Y entonces, en la navegación de Cuba a Babeque, al atardecer, de improviso, ordena por señales regresar a Cuba. Por mal tiempo, dice que hacía mal tiempo. Y la nao no navegaba tan bien como las carabelas, da muchos pantocazos y decide regresar, porque sí, pero sin haberlo avisado. Entonces, Martín siempre iba en vanguardia en la navegación cuando descubre tierra y ahora también. Entonces, era el atardecer, no vio las señales, habría calima, la distancia, la luz, y siguió rumbo, y estuvo separado de la expedición durante 46 días. Lo que fue un incidente normal de navegación fue el fin del prestigio de Martín Alonso, dice Colón. Ese día se apartó Martín con la carabela pinta, sin obediencia y voluntad del almirante, por codicia. Se fue sin causa de mal tiempo. Otras muchas me tiene hecho y dicho. Hasta este momento no había dicho ni una sola frase negativa respecto a Pinzón en el diario de navegación. ¿Tenía Pinzón noticia anticipada de la maniobra del almirante? No. ¿Empleó los medios de un jefe de escuadra cuando por causa mayor o imprevista decide un cambio de rumbo? ¿Poner faroles, disparar cañonazos como hizo cuando descubrió la tierra y lo que ponían las ordenanzas navales que estuvieron hasta el siglo XVIII, no. ¿Tuvo la culpa Pinzón? Creemos que no. La niña vio las señales, dirán ustedes. ¿Por qué no las vio la pinta? Pues bueno, yo cualquiera de nosotros hemos sido vigías o serviolas y la visión tiene su límite. Un faro se ve hasta 30 millas y no se ve a la 31, y eso es así. Pinzón en la travesía nunca se separó. Y después del descubrimiento, ¿qué más daba una isla más entre tantas? ¿Por qué se iba a separar? En la noche de autos era la ocasión menos propicia, más remota, porque no sabía que Colón iba a darse la vuelta. Había hipotecado Pinzón su patrimonio, el prestigio, y era el responsable del embarque de las dotaciones. ¿Por qué se iba a ir? Y además de irse, podía haberse ido con Vicente, con su carabela, dejando a Colón con los de la Santa María, los vizcaínos que les llamaban, suponiendo que estos quisieran, que era dudoso. La relación Colón-Pinzón no se puede llevar al plano actual de las relaciones entre un jefe y sus subordinados. El subordinado, en este caso, es el que ha elegido los mejores buques, reclutado las dotaciones y prestado fondos para sufragar parte de la expedición. Ya lo hemos dicho. Y lo más importante, Colón había hecho un trato con su subordinado para que, si volvían con éxito, irían a medias en los beneficios y honores. ¿Qué pasó después? Bueno, hay dos opciones. La normal es la opción 1, que es que llegó a las islas Caicos y Turcos, esas que tienen ahí. Esto es Babeque, estas son las Caicos y Turcos, por ahí están los que se llaman Bajos de Babueca. Aquí le puso Pinzón, parece ser el nombre de una isla, a un pariente de Pinzón. Y después iría, posiblemente, aquí también perdió una nao Vicente en el viaje que descubre Brasil. Era una zona muy traicionera esta. Y después fue al puerto de Martín Alonso Pinzón. Eso es lo que el rumbo probable o las vicisitudes probables que pudo haber hecho Martín. Cuando llegó ahí, fue a la tierra hacia adentro, buscó oro, etcétera, etcétera. La otra versión es una versión audaz de Varela Marcos, Jesús Varela Marcos, que dice que después de Babeque pasó entre el Canal del Viento, Jamaica, el norte, el sur de la Española, tocó Puerto Rico y de vuelta encontrada se encontró el 6 de enero a Colón. ¿Cuál de las dos pudo ser? Esto, existe posibilidad de la segunda. ¿Por qué? Porque Colón, ¿por qué habla Varela Marcos de esta opción? Porque Colón
en ese diario de esa primera navegación, habla de Jamaica y dice cosas de Jamaica que es imposible que las conociese si no fuera porque había oído hablar a alguien de esa isla. ¿Y quién pudo haber sido el único que pasó por esa isla antes que él? Martín Alonso Pinzón. ¿Lo hizo? No lo sabremos. ¿Y qué hizo Colón? Volvió a Cuba, se toma su tiempo, esto fue el 21 de noviembre, zarpa de vuelta el 5 de diciembre, pero ya no va a Babeque, no se sabe por qué, se cansa de Babeque y va directamente a la Española. Costea el norte de la Española y en la noche del 24 al 25 de diciembre, que es el 2 o al 3 de enero del calendario gregoriano, la Santa María varaba suavemente sobre un arrecife o banco de arena en la actual bahía de Cabo Haitiano, en la costa noroeste de la isla española que hoy es Haití. ¿Por qué estaba allí? Entre los lugares a donde se cogía el oro, dijeron de Cipango, al cual ellos llamaban Cibao. Entonces, Colón no dice que la Española sea Cipango, sino que Cipango estaba en aquella isla. El Cipango que buscaba Colón no era el de Toscanelli. Su Cipango estaba a 750 leguas de Canarias. Este era el Cipango del cual le había hablado el prenauta. Esta era la razón de navegar en las últimas horas del 24 de diciembre, de noche, por aguas de poco fondo y entre islas y arrecifes. En la mayoría de los relatos del descubrimiento, la varada no se cita. ¿Qué dice el diario de cómo fue? Navegando con poco viento, estuvo hasta pasado el primer cuarto, que serían las 11 horas de la noche, y acordó echarse a dormir porque hacía dos días y una noche que no había dormido, dice Colón. La primera duda es, ¿fue a las 23:00, a las 11 o el primer cuarto? En el libro hay un largo prolijo, quizás, no sé si es necesario o no, pero ¿quién estaba de guardia? ¿A qué hora fue el orto? ¿Cuáles fueron los horarios de las guardias? ¿Montaba guardia Colón? ¿Quién montaba guardia al maestre Juan de la Cosa? ¿Chechu, el contramaestre? ¿O el piloto Pero Alonso? ¿Quién estaba de guardia? Pero lo que está claro es una cosa, él dice que estaba despierto y se echa a dormir y deja a un marinero de guardia. ¿Por qué no dejó a un oficial de guardia? Si Colón hubiera dejado a un oficial de guardia, lo hubiera dicho en el diario sin duda alguna. Como fuese calma, el marinero que gobernaba la nao acordó irse a dormir y dejó el gobernario a un grumete, lo que mucho siempre había el almirante prohibido, por si acaso lo dice. Y más tarde llevaron la nao sobre uno de aquellos bancos, los cuales sonaban que de una legua se oyeran, es decir, que dice, ¿pero cómo les pudo pasar esto si se oía las olas como daban contra el bajo? La varada, sabemos por los datos, aquí me han ayudado el Observatorio Astronómico de la Armada y el Instituto Hidrográfico, sabemos que fue sobre las 04:25. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice en el diario Colón que justo después de la varada las aguas empezaron a retirarse. Eso quiere decir que fue justo en el momento máximo de la pleamar, que fue a las 04:25, hicieron unos cálculos los hombres del observatorio y me dieron esta hora. Y el orto fue a las 6:37, luego ese es el entorno en la noche en que hubo la varada. Aquí pueden ver un poco el recorrido de esta noche aciaga, digamos. Salieron de la bahía de Acul, hicieron bordadas, aquí en esta punta es donde más o menos Colón se echa a dormir, van las dos, la nao y la carabela, vean el rumbo que mantiene la niña por fondos de 70 metros, en cambio aquí en algún momento el pobre grumete, por las razones que fuera, no es capaz de controlar la nao, lo digo ahora, debería de haber fondeado, pero claro, no se atreve a despertar a nadie, y se da con el bajo. Si no se hubiera dado con el bajo, hubiera dado con tierra. La corriente lo llevó hacia adentro. Aquí pueden ver cómo es en la actualidad el terreno, la mar donde varó hoy es tierra. El río grande de la Ribera del Norte, que se llama, los sedimentos han creado tierra y ahí en este punto pueden ver el monolito donde supuestamente encontraron el ancla de la Santa María y por ahí sería la varada más o menos. En este croquis es el croquis original, esto es como estaba la mar en su día y esto es como está la tierra ahora, todo eso ya es tierra ahora. Cuesta creer que Colón, en el diario dice que Colón empleó las piraguas para quitar toda la carga de la nao, pero cuesta trabajo creerlo porque por la manga que tienen las piraguas es imposible que cosas pesadas fueran y que no usara el batel de la Santa María, ni la propia niña, ni la barca de la niña. Colón no cita ni agradece a Vicente Yáñez Pinzón ni una sola vez. Vicente echa a los marineros de la Santa María que van a su barca porque tienen miedo de hundirse en la embarcación y los devuelve a la nao.
Pero de lo que dice Colón de él es la carabela, los de la carabela, la barca de la carabela, los marineros de aquella. En vez de decir Vicente Yáñez Pinzón, no lo nombra. Y pese a lo que diga el diario, el mástil mayor es dudoso que se cortara. De hecho, el diario, un par de días después, dice: dejamos la nao exactamente como salió de palos. O sea, no creemos que cortara el palo mayor. Eso sí, se queja de que pasó porque no estaba la pinta, pero no es disculpa, porque la niña estaba, iba en vanguardia y en sondas de 70 metros. Y la Santa María lo que pasa es que no la siguió. Los reyes indemnizaron a Juan de la Cosa, lo cual prueba su inocencia. No se me ocurre que la reina, conociéndola, sabiendo cómo era, hubiera permitido que, si es verdad que fue, como dice Colón, que no se portó bien, pues que le hubiera pagado la embarcación. Y un buque navegando a vela sin viento es muy difícil de maniobrar. Sin inercia, el timón de codaste tiene nula capacidad para virar. ¿Qué habría que haber hecho? Fondear. ¿Quién puede fondear? Solo el capitán de la nave. Y no se hizo. ¿Cómo navegaba Vicente Yáñez Pinzón, según Oviedo, que era muy amigo de él? Con la sonda siempre en la mano y apocando las velas, de noche y en recelo. Como suelen hacer los que son prudentes y sabios pilotos cuando descubren y van por mares que no saben ni han navegado. Eso es lo que dice Oviedo, cómo navegaba Vicente Yáñez Pinzón. Aquí tienen el mítico lugar de Porto Cristi. En la noche del 4 al 5 la pasa Colón en Porto Cristi. ¿Qué es Porto Cristi? ¿Qué le pasa a Porto Cristi? Este punto tan... Es verdad que es muy característico. Le llaman que tiene joroba de dromedario o tienda de forma de tienda de campaña, etc. Y esto, aquí dice Colón que Cipango estaba en aquella isla. ¿Por qué lo dice? Y dice, a las minas, y tiene las minas de oro, no hay 20 leguas. Sin haber bajado a tierra, sabe que desde ahí a las minas de oro, que las hay, luego lo veremos. Sus altezas lo tenían todo, el oro, en casa y a la puerta de su villa de Navidad. Alguien dice que la varada fue a propósito para dejar la nao precisamente en ese punto, porque sabía que en ese punto era donde estaban las minas de oro. El 6 de enero reencuentra a Martín Alonso. Tiene lugar, pues, una escena, pues, poco agradable, supongo. El almirante le amenaza con hacerle ahorcar a su puerta y Martín le contesta: eso merezco yo por haberos puesto en la honra en que estáis. Yo creo que, dado las circunstancias, fue una respuesta elegante, no sé. El 9 de enero dice: esta noche partiré, pues he hallado lo que buscaba. He hallado lo que buscaba. Él venía a este punto exacto de las islas. Él no había venido aquí ni por todos los científicos, con Toscanelli, etcétera. No es verdad, él vino por el prenauta. Esto es un poco lo que pasó, o sea, que ahí varó la nao en Fuerte de la Navidad. Aquí hay un río que él llama Río de Oro, porque va a la desembocadura y ve que está llena de pepitas de oro con gran facilidad. Dice que ahí, que a 20 leguas, a menos, a 18, está el Fuerte de Santo Tomás. Aquí es donde encuentra aquello que dijimos, ese nido con paja y con tres bolas de bombarda. Y aquí está la Isabela, que lo funda, en el segundo viaje, como bien saben. Y la salida tiene que ver, se van desde el Golfo de las Flechas, la salida para España, Colón, pero parece que salen de dos puertos distintos. Colón sale desde el Golfo de las Flechas y Martín Alonso saldría del puerto de Gracia, que es el puerto de Martín Alonso, que es el río Martín Alonso, que ahora se llama Río de Baja Bonico, y ahí hay un lugar actualmente en la provincia de Luperón que se llama Lugar de Martín Alonso. Y de ahí ya sale para España. El 12 de febrero, en ese tornaviaje, empieza una grande mar y dice: y si no fuera por la carabela, que es muy buena y bien aderezada, temiera perderse. Dos transparencias antes decía que no era muy buena. El 14 se separan ambos buques porque las olas eran espantables. Martín llega a Bayona y anuncia el descubrimiento. Se sabe, porque hay un cronista que dice, llegó otra carta del almirante más tarde, por la cual les hacía saber lo mismo. La arribada es omitida por los cronistas. La fecha no se sabe, entre el 18 de febrero y el 1 de marzo. En Bayona esta es la fecha que celebran, el 1 de marzo. Es la que dicen que es la tradicional. Martín se encuentra con su hijo Arias Pérez, que viene de Flandes, y el 13 zarpa para Palos, llegando el viernes 15 al mediodía. Y entró el almirante por la mañana y la otra carabela llegó en la tarde. Eso dice Oviedo. ¿Qué hizo Colón? Coge el mismo maretón. Tiene tanto miedo de que va a hundirse que echa un barril por la borda con el plano y una carta diciendo qué es lo que han descubierto, etc. Y hacen promesas que da la casualidad que siempre le toca ir a cumplirlas
promesas para ir a visitar a santuarios allí en la zona de Huelva, a Colón. Llegan a las Azores, el gobernador de la isla de Santa María detiene a la mitad de la dotación. Hay una carta famosa que se le, de esta fecha que llega a Azores el 15 de febrero, que se la manda Colón a Sant'Àngel, en que dice que en esta fecha la carabela estaba en las Islas Canarias, pero es evidentemente falso. Entonces dicen que esta es una carta que hizo la Secretaría de Fernando el Católico para hacer ver al Papa Borgia que habían navegado por aguas españolas y no por aguas portuguesas. Cuando se entera que ha navegado por aguas portuguesas, hacen otra carta que Colón supuestamente se la manda a Sánchez, otro tesorero. ¿Qué tenían en común Sant'Àngel y Sánchez? Eran los dos de Valencia y muy conocidos del Papa, porque también era de Valencia. Entonces, Sánchez tenía un hermano en el Vaticano y le mandan a Sánchez una carta en la que ya no dejan tan claro por qué aguas ha navegado, para que no se crea el tema de que ha estado por Canarias, que era una bola tremenda. Colón entra en Lisboa el 4 de marzo y Cesáreo Fernández Duro dice que si fue por peligro inminente o no, cree que no, porque había órdenes de los reyes de que no pasaran por territorio portugués. Ya ha estado en Azores y ahora va a Lisboa. Y no contento con eso, va a ver al rey y lo reconviene diciéndole: mira, he descubierto las tierras que tú no me dejaste ir a descubrir. Los cortesanos se enfadan y pone en peligro su vida. Entonces, la navegación de Martín Alonso Pinzón fue en el viaje de vuelta, náuticamente se puede decir que un poco más hábil, sin citar el desacierto político del almirante. En la llegada a Palos, Hernando Colón dice: al tiempo que llegó a Palos, Pinzón arribó a Galicia y quería ir solo a Barcelona, Pinzón se refiere, para dar cuenta a los reyes. Pero estos le intimaron que no fuera sino con el almirante, de lo que recibió tanto dolor y enojo que se fue a su patria. Cada párrafo es una mentira. Es decir, ya sabemos que llegaron el mismo día, esto no mandó ningún, mandó una carta, sí, mandó una carta y dijo que habían llegado, pero no mandó ninguna carta para pedir ir a verlos diciéndoles que habían descubierto, etcétera. Entre otras cosas, porque no hubiera dado tiempo material a que un mensajero fuera a Barcelona y volviera en el tiempo que estuvo la pinta mayona. ¿Y qué dice el obispo de Chiapas, Las Casas? Martín Alonso fue a parar con su carabela a Bayona. He de creer que padeció tormentas las que el almirante había padecido. Y escaparse fue prodigiosa dicha. Y porque en breves días murió, no me ocurrió más que de él pudiese decir. El católico obispo Las Chiapas aquí no fue muy católico. ¿Qué fue lo que pasó realmente? La reina mandó un mensajero que fuese a Martín Alonso a que lo fuera a ver, para gratificar y remunerar sus servicios. Y cuando vino a Palos, era fallecido. Y la reina recibió mucho enojo por ello, lo dice un testigo llamado Colmenero en los pleitos. Fue Vicente a la corte de Barcelona por llamamiento de los reyes y sin el beneplácito de Cristóbal Colón, a quien debió contrariar mucho la presencia del paleño en la corte, según dice el profesor Juan Manzano. Los pleitos. Los Pinzón no sacaron ningún beneficio de los pleitos colombinos. Fue un problema de la mujer de Diego Colón, la virreina, que se emperró y estuvo 30 y tantos años pleiteando. La corona en la apelación, dicen que a los Pinzón les correspondía la mitad del descubrimiento, esa mitad se la ceden a la corona, a los Pinzón, y gracias a ello la corona pues le deja a Colón solamente los cargos de duque de Veragua y de marqués de Jamaica y unos dineros. Sin la intervención de Martín y sus hermanos, es dudoso que la expedición hubiera zarpado y es seguro que la flotilla habría regresado a España. La separación de Martín fue un accidente de la navegación. En la pérdida de la Santa María, la participación de Vicente Yáñez fue ejemplar. El tornaviaje, desde el punto de vista náutico, fue más hábil por parte de Martín. No se hizo justicia con los Pinzón y se debe reclamar el descubrimiento de Brasil por parte de Vicente Yáñez Pinzón a los portugueses. ¿Qué pasó con las carabelas? La Niña fue el mejor barco de la expedición y tuvo una historia larga y dramática. Volvió a ser propiedad de la corona, fue en el segundo viaje con Colón y resistió un huracán regresando con la India, que fue la primera carabela que se hizo en América. Al regreso navegó por el Mediterráneo y fue tomado por un corsario en Cagliari, participó en el tercer viaje en 1498 y Morrison la consideró uno de los barcos más grandes de la historia mundial. La Pinta, por el contrario, fondeó en la ría del Tinto a escasos metros de donde fue enterrado Martín y poco a poco sus restos pasaron a formar parte de la tierra que los vio nacer. A Castilla y a León, Nuevo Mundo dio Colón gracias a Pinzón.
Gracias por su atención y perdón porque me he pasado de tiempo. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, pasarse o quedarse corto siempre es relativo. Yo siempre pienso que en estos casos, si estás presentando un libro, conviene no dar muchos detalles, porque entonces la gente va a perder, puede perder el interés. Pero, en cambio, yo diría que tu intervención, al contrario, va a despertar el interés por leer el libro. Y es verdad, además, es mi opinión personal, perdón que intervenga un poco, pero en este caso de Colón, efectivamente, como han dicho los dos, ha dicho el capitán de navío Fernández Diz y el propio autor, es auténticamente un misterio y, a mi modo de ver, lo va a seguir siempre siendo, porque por mucho que leamos incluso las fuentes originales, como bien ha dicho también el coronel en varios momentos, no te puedes fiar de lo que escribieron aquellos señores. Eran unos tiempos en los que no había el registro que hay hoy en día de las cosas que se firman, se hacen, se dicen, y desgraciadamente siempre tendremos una visión pendiente de confirmar de lo que realmente pasó. Pero bueno, la intervención del coronel y su libro, que yo recomiendo leerlo a todo el que haya sentido curiosidad por las cosas que ha dicho, que en estas ocasiones es muy difícil cogerlo porque el tema es infinito, recomiendo la lectura del libro, al que desde el Instituto le deseamos el mayor éxito para conocer aquella gesta que es casi una de las más grandes que hizo España. Y con esto es el momento, bueno, voy a decir un par de cosas que había apuntado. En cuanto a lo que dijo el coronel al principio de lo que dije yo, quería puntualizarle que se me escapó la palabra trillado, pero que enseguida corregí, porque efectivamente, por muy trillado que esté, y de acuerdo con lo que acabo de decir, hay siempre que volver, porque está muy trillado, muy trabajado, pero todavía quedan muchísimas cosas por aclarar. Y en cuanto a lo que dijo el capitán de navío Fernández Diz, de portugueses y españoles y tal, que eran españoles, yo me apunto absolutamente a lo que ha dicho, y de hecho yo ya nunca digo españoles y portugueses, siempre digo españoles y castellanos, porque españoles eran todos entonces, no es hoy, no nos metamos en camisa once varas, pero entonces efectivamente eran infinitamente más amigos y hermanos que lo que en muchos casos se está diciendo hoy en día. Y sin más, pasamos al coloquio, y ya tengo aquí, voy a dar prioridad a Internet, y aquí tenemos dos preguntas, las digo sin haberlas mirado. ¿Por qué se ha apartado de la memoria histórica a don Alonso Pinzón? Y bueno, el libro estará disponible en la América Hispana. Evidentemente la pregunta viene de algún sitio del otro lado del charco. Bueno, entiendo que es por qué se ha olvidado a Martín Alonso Pinzón. Sí, bueno, pues yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que las principales fuentes del primer viaje de descubrimiento pues han sido, en primer lugar, el diario de navegación de Cristóbal Colón, o la historia de las Indias de las Casas, o la biografía del propio almirante que hace Hernando Colón. La biografía del almirante Hernando Colón, que es de Hernando Las Casas, está firmada por él. Sin embargo, los 16 primeros capítulos, según Rumeu de Armas, no los escribió Hernando Colón, los escribió un pseudo Hernando, que él llama. En esos 16 capítulos primeros está la biografía, en los siguientes están los viajes. Entonces, los viajes los escribe Hernando, pero la biografía no la escribe Hernando, la escribe el pseudo Hernando. ¿Quién pudo haber sido el pseudo Hernando? El propio Rumeu dice que pudo haber sido el confesor de la virreina. ¿Por qué? Porque está escrito muy bien en latín, y entonces pues el estilo, el texto, etcétera, podría haber sido de él. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que trató de dar el máximo mérito a don Cristóbal, al almirante, en detrimento de cualquiera otro que pudiera menoscabar la importancia del almirante en la expedición. Es una cosa un poco extraña, porque había gloria suficiente para repartir entre todos los participantes en la expedición, al menos con mando, léase los dos capitanes o los peroniños, Juan de la Cosa. Juan de la Cosa hizo 7 viajes a América, Colón hizo los que hizo, es decir, fue un gran cartógrafo, porque vamos a hablar de Juan de la Cosa. Aquí en el libro se habla mucho, hay casi 40 páginas. Quiero decir con ello que el problema fue que la historia, la primera historia del descubrimiento, fue hecha por gente
muy afín a don Cristóbal Colón. Y quizás pues por eso Martín quedó un poco oscurecido. Cuentan, hay algún historiador, no me acuerdo quién es, que dice que esto fue como en un circo, en un trapecio, solo se puso la luz sobre un protagonista. El resto fueron comparsas. Eso fue un poco lo que pasó en el primer viaje del descubrimiento. Es decir, solo hubo un protagonista. Tú, de hecho, hoy vas por la calle, vas a los colegios. Yo hay veces que he ido a algún colegio, cuando está en el recreo, y he preguntado, ¿conocéis a los Pinzón? Ningún niño con 6, 7, 8 años me sabía decir quiénes eran los Pinzón. Esa quizás sea la razón. No le hemos dado, como muchos otros personajes, he hablado de Juan de la Cosa, pues el propio Juan de la Cosa, no le hemos dado la importancia que tienen, que tuvieron, un hombre que ha descubierto, estoy hablando de Vicente, posteriormente el Brasil, o que descubre, es el personaje que más costa americana descubre en el siglo XVI, y ¿quién conoce también a Vicente Yáñez Pinzón? Bueno, pues lo que necesitamos es poner en valor a estos personajes que han sido importantísimos y, sin embargo, pues hemos escrito poco sobre ellos. Y el libro sí se puede, entiendo que sí, se podrá comprar al otro lado del charco, sí. Mi coronel, si me permites apostillar, el problema es que la historia de España es tan ingente que es prácticamente imposible conseguir que la mayor parte de la gente conozca a todos nuestros héroes, que son infinitos. Vamos a pasar la oportunidad de hacer preguntas al público presencial. Rogamos brevedad en la pregunta porque no andamos muy bollantes de tiempo. Soy el coronel Gonzalo Pared y tengo una pregunta que es una curiosidad. Descubrí que Colón no ha regresado a España. ¿Perdón? Fue a ver al rey portugués. A mí me hace sospechar, pues lógico. Y es sorprendente también que Martín Alonso Pinzón se fuese a Bayona a encontrarse con su hijo. Evidentemente, he hablado con un Colón actual y le expliqué que yo dudaba de que Colón hubiese traicionado a los reyes católicos. Lo ponía en duda, porque irse a darle testimonio al rey de Portugal era una cosa muy gorda en esos tiempos. Sí, bueno, repito la pregunta por si no se ha oído bien y si yo así confirmo que la he entendido bien. La pregunta es que no sabías o no tenías conocimiento o no tenías claro que Colón no hubiera regresado directamente a Palos y que hubiera pasado por Lisboa, que sí, es exactamente así. Y no solamente... Bueno, efectivamente, vamos a ver. Hay una... Don Cesario Fernández Duro, que es mi fuente, pero es que yo la comparto. Tiene dudas de por qué tuvo que ir. O sea, es verdad que había un temporal y es evidente que ante peligro de muerte, si hay un riesgo enorme de que la nao se pierda y su tripulación, pues entras. Pero según don Cesario, que conoce bien la zona y lo explica muy bien, en ese momento el temporal menguaba mal que bien. Luego hubiera sido muchísimo más cómodo y fácil para cualquier nauta tirar en empopada hacia el norte, hacia Bayona, cualquier puerto gallego, etcétera, o pegando bordadas hacia Palos. Entonces, pero él se emperró. Como dice muy bien don Cesario, lo difícil es entrar en el estuario del Tajo. Era lo difícil, porque es como embocar en una pelota de golf, más o menos. Perdone por la expresión. O sea, le costó mucho entrar. Dicen los que estaban en Cintra, que lo veían entrar, que fue un milagro cómo entró esa carabela dentro del estuario del Tajo. O sea, que se la jugó verdaderamente. Al final del viaje pudo haberse quedado en los bajos, en la zona de Lisboa. ¿Por qué entró? No lo sé. Porque, además... ¿Por qué le echa en cara al rey Juan II que él había descubierto las islas? En la forma en que lo dicen los cortesanos, que fue muy hiriente, o sea que los cortesanos dicen que vamos a cargarnos a este tío porque se está mofando del rey. De hecho, dicen de matarlo y Joao dice que no y que incluso le ofrece transporte terrestre, ir a España a caballo. Y Colón se niega y vuelve al barco, etcétera, etcétera. ¿Por qué fue a Colón a Lisboa? No lo sabemos. Yo, desde luego, primero, había orden de los reyes de que no fuese por territorio portugués. Eso es evidente.
¿Por qué paró en Azores? Pues por tres cuartos de lo mismo, porque Bayón no, digo, Pinzón no paró y sabía dónde estaba perfectamente. Podía haber ido a las Azores. Además, pasó lo que tenía que pasar, que es que detuvieron a la mitad de la dotación en Azores. Le costó Dios y ayuda soltar la dotación. Y vuelve a repetir con Lisboa. No sabemos. Debo decir como curiosidad que gracias a Dios lo han quitado, que hasta hace dos telediarios los pasaportes, todos y cada uno de los que tenemos, traía este gráfico de la llegada de Colón a Lisboa. En fin, yo conocía... No, en fin, yo protesté y se ha quitado. No digo que haya sido por mí. Digo que afortunadamente ya no está ese gráfico, porque lo lógico es poner la primera noticia que llegó a Europa, España, de descubrimiento, fue la de Pinzón a Bayona, la llamada arribada, que es una fiesta que se celebra con jolgorio todos los años y que yo pues me alegro mucho, y que fue, por cierto, donde murió el primer indígena de las Indias, murió en Bayona y estaba enterrado en las murallas de Bayona. Muchas gracias. Otra pregunta del público. Buenas tardes. Felicitaciones al ponente y autor del libro. Ha sido una presentación extraordinaria, muy reveladora. Es impresionante hasta qué punto el almirante me ha pisado la pregunta. Porque efectivamente mi interés radica sobre el contenido de esa conversación que tuvo lugar entre Cristóbal Colón y el rey Juan II de Portugal. ¿Qué conocemos sobre ella? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Sobre qué pudo versar? ¿Es posible que hubiera podido consistir en la renegociación de las condiciones que tenía Cristóbal Colón pactadas con los reyes católicos? Esa era una de mis preguntas. Abundo en lo que ya ha dicho el almirante. La segunda sería, ¿qué conocemos sobre las dos singladuras, la de ida a América, el tornaviaje a Europa? Si fueron la misma, si fueron muy diferentes, ¿qué diferencia hubo entre una y otra? Me gustaría saber qué es lo que conocemos sobre esas dos singladuras. Muchísimas gracias y reitero mi felicitación. Muchas gracias a usted por las preguntas. La primera es muy complicada. Me cuesta, la segunda es más fácil. La primera me cuesta mucho contestársela a la verdad. Yo creo que no. Es decir, que renegociaron las condiciones de los... Mire, no, yo creo que no por una razón. Las condiciones que obtuvo de los reyes católicos fueron infinitas, entre comillas. Es decir, los reyes católicos, Villalobos, el fiscal, en los pleitos, las tira para atrás porque dice que vulneran las leyes de Toledo, que quiere decir que le dan tantos poderes a Colón como virrey, que eso lo prohibía la ley de Toledo. O sea, le dan la justicia, le dan todo el poder. Y entonces, cuando vuelve, le dicen, mire usted, a los reyes, ustedes no pueden mantener estos privilegios, se han pasado. Claro, ¿por qué se los dan? Porque es que a última hora, cuando ya se va a caballos, decide huir, decide no aceptar las condiciones, y lo llaman a Córdoba, a Pinos Puente, que es donde ya había llegado para irse para Francia, lo buscan y ya por fin acepta las capitulaciones. Entonces, para que se quede, le tienen que dar el oro y el moro, nunca mejor dicho. O sea, que las condiciones esas dudo que Portugal se las pudiese dar. Yo, se lo digo francamente, en lo poco que sé de este tema, es la personalidad extraña de Colón, que es, fue a chinchar al rey João II, ni más ni menos. Es una cosa absurda, pero es así. Yo no le veo otra explicación, porque renegociar yo no lo considero lógico, porque más que lo que le dieron los reyes es imposible. Entonces, ¿a qué fue? No lo sé. Pudo simplemente, no atina habiendo un cesario Fernández Duro, y era la mar tan mala que muy bien, que me puedo creer que entró porque tenía miedo de perder la nao. Bueno, entonces tuvo que ver al rey y ahí se calentó y le cantó las verdades. Pero yo no entiendo esa visita, si quiere que le diga. No le puedo dar más porque creo que renegociar no, porque más que lo que le habían dado era imposible. Era el virrey de todas las Indias, todo lo que se descubriese. Y él, que sabía lo que tenía el pronauta, sabía lo que le faltaba por descubrir. O sea, sabía toda la riqueza que había de perlas en Paria, el resto de las islas que ya había visto. O sea, se lo veía venir. Aunque luego las islas se quedaron sin oro, estoy hablando de Cuba, la Española, etcétera, fueron las primeras posesiones que se quedaron sin oro. A los 30, 40 años ya no había más oro allí. Ni siquiera hubo más, incluso en Veragua, en Panamá hubo más. Pero bueno, o sea, que él no era consciente del territorio que había descubierto, pero los honores que le habían dado eran enormes. Primero almirante, o sea, almirante en aquella época había un almirante de Castilla, y lo igualan al almirante de Castilla, que yo creo que se cogería un rebote de narices, porque dice, pero ¿quién es este tío si no ha navegado con España nunca? Y respecto a la segunda, porque habrá más preguntas, tiene usted razón, o sea, fue la ida fue por los alisios,
rumbo prácticamente 28 grados este, el paralelo del Hierro, y efectivamente luego buscó, luego sacó, o luego tiró al norte para coger, que es otra pista de que por qué sabía que tenía que ir al norte para coger los contralicios y coger de vuelta encontrada y enganchar las Azores, pues porque alguien se lo había dicho. O sea, por supuesto que es así. El prenauta, si llega tanto, tarda tanto tiempo en volver de la Española a Azores, a Madeira en este caso, es porque no sabía ese truco. Entonces, el prenauta posiblemente salió de la Española y se tiró meses sin coger aire, sin coger viento. Y como le pasó a Urdaneta cuando buscó el tornaviaje. Y en ese trayecto pues se quedó sin comida y la mayoría de la gente murió, etcétera, etcétera. Pero claro, es muy importante ese punto, que es por qué sabía que tenía que ir al norte a coger los vientos contralicios para volver a Europa. Sí. Es una buena pregunta. Le paso la palabra al capitán de navío Fernández Diz. No, solamente apuntar que la verdad es que la visita de Colón al rey Juan II de Portugal, no sabemos qué motivos tuvo, pero la situación era, si llegasen a un supuesto acuerdo, que el descubrimiento de América quedara en el reino de Portugal. Yo no quiero pensar que Colón fuera a vender allí su descubrimiento, pero en la época aquella bastaba con que una persona dijera que lo descubrió en nombre de tal rey para que fuese el descubrimiento adjudicado al mismo. Es el problema. Muchas gracias. Teníamos una pregunta en internet, pero que es prácticamente la que han hecho desde la sala. ¿Alguien tiene en la sala alguna otra pregunta? No, y en internet no veo más preguntas, así que yo, mi coronel, te voy a hacer una última pequeña, pero para que la contestes rápidamente, si no, no requiere mucho tal. Es personal mía. El prenauta es la clave, ¿no? Es la sí, clave. La realidad del prenauta, bueno, por supuesto que también está, lógicamente, en discusión. Antes de la pregunta es, antes del viaje, ¿alguien habló del prenauta o se habla del prenauta solo después del viaje? Es una muy buena pregunta. Esto, por supuesto, antes del viaje, bueno, lo que he dicho ahí de los indicios. Colón, ahí el propio Hernando, incluso cuando hace, antes de salir, en ese viaje a Murcia hay un piloto gallego. Pero esos son trucos de Hernando Colón. Hay un portugués también que dice que sale, Diego de Teibe, que sale de las Azores y que como que fuera un prenauta falso, digamos. Pero del prenauta Alonso Sánchez de Huelva, que así le llama esto el Inca Garcilaso, antes de la partida no se habla nunca, ¿no? Y tiene una particularidad el prenauta, y es que los cronistas que escriben desde España sin haber visitado las Indias no hablan del prenauta. Los cronistas que hablan del prenauta son los que están o han visitado las Indias. Gómara, Oviedo, Hernando estuvo, pero no lo suficiente. Esto, Las Casas, por supuesto, el Inca Garcilaso. Al Inca Garcilaso se lo cuenta su padre en el Perú. Y es de gente que han conocido agentes del primer viaje y del segundo viaje, y es en ese grupo, en ese bloque de los primeros viajes, de donde sale la historia del prenauta. El prenauta es discutido, por supuesto, nadie lo duda. Madariaga creo que dice que le llama esto cuento de hadas. Sin embargo, Madariaga también cuenta que Colón navega por Esdras, el profeta Esdras, porque Esdras dice que son seis partes de tierra y una sola parte de mar. Y dice que Madariaga, que Colón navega por Esdras. Sin embargo, el prenauta dice que es un cuento de hadas. Yo estoy absolutamente convencido del prenauta, pero no porque sí, sino porque si lees el diario de navegación de Colón, en un momento le dice a los capitanes antes de salir que a 700 leguas paren por la noche las embarcaciones y esto, se mantengan a la capa, porque no naveguen, porque sabe que hay bajos a esas alturas. Estaba hablando de las Bahamas. Entonces, ¿eso cómo lo puede saber? ¿Por qué para ir al Pacífico, para ir a China, les va a decir que a 700 leguas paren por la noche los barcos y etcétera, etcétera? Y todos los detalles que da, que una vez que ya conoces el asunto, esto es cuando tienen explicación, sin contar estas pruebas evidentes, que es las tres bolas de bombarda, el codaste que hay en la isla de Trinidad, las hombres y mujeres de 12, 14 años, pero que son blancos, gente con túnica blanca, pero que esto no es cuarto milenio, que lo dicen los cronistas. Son los cronistas los que hablan esto de las túnicas blancas, es un ballester.
estero, en el segundo viaje, sale a cazar y en la costa norte de la Española, y se aparece con hombres con túnicas blancas, esto que le hacen señas, pero él tiene miedo y se vuelve al barco. ¿Quiénes son esos hombres de blanco? No se sabe, pero esto está en las crónicas de los cronistas. Luego, él, para mí, aunque pueda resultar, y aunque Madariaga lo llame cuento de hadas, el prenauta es cierto, pero yo le recomiendo mucho el libro de don Juan Manzano, Colón y su secreto, 500 y pico, es más gordo que mi libro, en donde dice con pelos y señales por qué deben de creer en el prenauta. Y si no creen en el prenauta, el viaje de Colón no tiene explicación, porque desde luego, por los físicos y por Toscanelis y por etcéteras, o por Alfagrano, su grado era el grado de Alfagrano, eran 57 dos tercios, pero cogió la milla romana y no la milla árabe. O sea, Colón era muy leído, pero tenía un cierto follón mental, seamos francos. Y la verdadera razón de que salga a navegar y vaya buscando una tierra es por el prenauta, se llame Alonso Sánchez, sea de Huelva o no. Pues muchísimas gracias, mi coronel. Creo que le podemos dar un aplauso para terminar esta intervención. Le agradecemos su exposición, le agradecemos la intervención al capitán de navío Aurelio Fernández Diz, y a nosotros nos resta invitarles a la siguiente presentación que tendremos, la presentación del libro El bombardeo del acorazado Deutschland, se va a celebrar el día 24 de mayo a la misma hora que la de hoy. Y gracias por su atención a los que nos siguen en YouTube, y muchas gracias a todos por venir.